Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Es momento para los michoacanos de unir esfuerzos para consolidar el desarrollo de su estado y dejar a un lado aspiraciones personales o de grupo, consideró el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Hagamos un lado todo lo que tiene que ver ahorita con el proceso electoral que se avecina en unos meses y concentrémonos exclusivamente en el bienestar de Michoacán. Quienes tengan que competir en su momento por espacios públicos, por puestos públicos, que lo hagan, y hay que darle las mejores condiciones absolutamente a todos. El comisionado Castillo encabezó junto al gobernador Salvador Jara la ceremonia por el Día Internacional de los Jóvenes, en la que el mandatario estatal dijo que la juventud marcará la diferencia en la recuperación de la estabilidad y desarrollo de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Se deslinda alcalde de Tarímbaro, Michoacán, de cualquier responsabilidad por la fuga de dos exintegrantes del albergue La Gran Familia de la Casa Hogar Que Vivan los Niños, ya que aseguró nunca fue tomado en cuenta en este proyecto. Inclusive no fuimos tomados en cuenta para que se tomara la decisión de estar ahí en la comunidad terapéutica. Totalmente. Nosotros ahí creo que no asumimos responsabilidades y previamente no hubo algún contacto con nosotros. En entrevista, Benjamín Páramo dijo que como alcalde de este municipio conurbado con Morelia, debió ser tomado en cuenta para la instalación de este albergue. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. El senador de la República, Raúl Morón Orozco, hizo un llamado a la Federación para que castigue a todos los protagonistas de videos con integrantes del crimen organizado y solicitó que saquen a la luz pública todo el material audiovisual que ya tengan en su poder antes del proceso electoral de 2015. Imagínense cuando estemos en el proceso electoral, que falte un mes y medio, dos meses para la elección. Y que por qué de todos los partidos nos metan a tres a candidatos a diputados federales, a dos locales, a tres candidatos a presidentes municipales. Yo creo que esto no es pertinente, por eso saquen todo. En rueda de prensa negó categóricamente que él se haya involucrado con integrantes del crimen organizado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Del 1,040,000 hogares que existen en Michoacán, 135,000, es decir, el 14%, son encabezados por jóvenes de entre 12 y 29 años, que en su mayoría no cuentan con estudios que les ayuden a dar una buena calidad de vida a sus familiares, señaló la directora del Consejo Estatal de Población, Clara Ochoa Valdés. Traen escolaridad baja, ¿verdad? Sí, por eso justamente la responsabilidad de las madres adolescentes. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, en 20 años Michoacán contará con un número muy reducido de personas económicamente activas al convertirse en un estado de viejos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Ninguno de los alcaldes priistas de Michoacán renunciará o solicitará licencia presionado por la posibilidad de que aparezca en un video con integrantes del crimen organizado, aseguró Aldo Macías Alejandre, coordinador de los presidentes municipales de este instituto político. Ningún presidente municipal emanado del Partido Revolucionario Institucional va a pedir licencia o va a renunciar por la situación que se vive actualmente de acoso. Sabemos que nosotros cuando tomamos este gobierno ya estaba una situación contaminada, podrida, ya se cobraban los derechos de piso. En rueda de prensa, Macías Alejandre dijo que cada funcionario deberá hacerse responsable de su situación si aparece en algún video, pero contará con el respaldo moral y jurídico del resto de sus compañeros, como lo han hecho con la alcaldesa de Pátzcuaro. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. La dirigencia estatal del PAN no justificará ni solapará acciones que realicen miembros de su partido, recalcó Miguel Ángel Chávez Zavala al referirse a los videos donde diputados federales realizaron una fiesta con presuntos recursos públicos. Este tipo de actos tiene que tener consecuencias. El partido no puede permitir que deliberadamente, insisto, más tratándose de un grupo de diputados federales, puedan verdaderamente lastimar la imagen de la institución. El dirigente del PAN aseguró que este acto no quedará impune y que se aplicarán las sanciones correspondientes. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. La situación de inseguridad e incertidumbre que aún priva en Michoacán obliga a la Federación a revisar la permanencia del comisionado Alfredo Castillo en la entidad, destacó el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña.
Exigimos además que se revise el papel de Alfredo Castillo en la entidad, ya que su actuar parece haber concluido un ciclo y está entrando en una fase de desgaste. Por ello es que resultaría prudente su salida de la entidad y de la comisión que preside. En rueda de prensa, el dirigente del Sol Azteca dijo que el gobierno sigue en deuda con los michoacanos ante el incumplimiento del ejercicio de los 45 mil millones de pesos que se ofrecieron dentro del llamado Plan Michoacán. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Ante la posibilidad de que Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad en Michoacán, deje el estado por el próximo proceso electoral, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, dijo que el funcionario federal no debe salirse como las chachas por la puerta de atrás. No es correcto que se vaya como las chachas por la puerta de atrás. Si me parece que tiene que informarle a la sociedad michoacana, que tiene que informarle a su jefe político y a su jefe administrativo, que es el presidente de la República y que también es el secretario de Gobernación, lo que hizo y lo que dejó de hacer. El dirigente del Albiazul dijo que es momento de que el gobernador Salvador Jara fortalezca las acciones para ser un verdadero gobernante. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Quasar TV, las noticias de Michoacán.